Señoras, señores, amigos, muy buenas y bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Reconozco que hace mucho tiempo que quería hacer el programa de hoy y sobre todo por quien nos acompaña. Pero déjenme hacer una especie de introducción. Dicen que fue practicado ya en los llamados templos del sueño en el antiguo Egipto, pero no fue hasta mediados del siglo XVIII cuando ya empezaron a hacerse estudios más o menos serios de esos estados alterados de conciencia que hoy en día conocemos como la hipnosis. La hipnosis, muchos de ustedes sabrán lo que es, lo han visto en televisión, han visto espectáculos, shows, pero ¿qué hay de esa otra hipnosis clínica, seria? ¿Qué se puede conseguir con la hipnosis? Algunos piensan que, bueno, sigue siendo una creencia, que el hipnotizado cuenta ficción, que es una fantasía, que en realidad no está en ese estado semiconsciente o inconsciente, que luego se recuerda o no se recuerda la información. Pero hoy vamos a explorar, investigar y bucear sobre este asunto, yo diría que con el máximo experto que hay en nuestro país sobre este particular. Empezamos en esta primera parte del programa hablando sobre la hipnosis. La hipnosis es un estado mental o de un grupo de actitudes generadas a través de un procedimiento llamado inducción hipnótica. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugerencias preliminares. Dichas sugestiones pueden ser generadas por un hipnotizador o pueden ser autoadministradas. Aunque la ciencia se ha interesado desde hace largo tiempo por la hipnosis, su utilización más o menos genuina como parte de espectáculos de mentalismo o de terapias alternativas, así como su propia naturaleza, la de una experiencia personalísima y difícilmente reproducible en condiciones experimentales mensurables y normalizadas, ha hecho que la mayor parte de la bibliografía producida en su entorno no tenga la consideración propia de las disciplinas científicas, sino las de las pseudociencias. El advenimiento de técnicas de escaneamiento cerebral ha permitido una mejora de los conocimientos sobre hechos en torno a este fenómeno, como la obtención de imágenes del funcionamiento del cerebro en estas condiciones particulares. A menudo se dice que hay tantas definiciones de hipnosis como de hipnotizadores. Los investigadores y los médicos poseen requerimientos distintos para las explicaciones de la hipnosis, de modo que el foco de las teorías desde estos respectivos campos puede variar enormemente. Una distinción fundamental en la teoría de la hipnosis puede estar entre el acercamiento de la hipnosis al estado y al no estado. Los defensores del no estado creen que la hipnosis es un estado de conciencia alterado, mientras quienes defienden el estado creen que los efectos hipnóticos son producto de procesos psicológicos más mundanos como la absorción y la expectación. Aunque ya existen precedentes históricos del uso de técnicas similares a la hipnosis empleada por los egipcios en los llamados templos del sueño, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando se inicia el primer estudio sistemático de lo que suponía un estado psicofisiológico especial que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Pero ¿conocemos más sobre la hipnosis en la actualidad? ¿Se han acometido nuevas investigaciones? ¿Cuánto hay de verdad y de ficción en el testimonio de un sujeto hipnotizado? Comencemos la investigación. Y para hablar de este asunto, ya lo decía al comienzo, pues está con nosotros de verdad todo un experto en la materia, un personaje muy conocido en televisión desde hace muchos años, en la búsqueda, en la investigación, en la divulgación, experto en muchas disciplinas, parapsicólogo, escritor también. Es un investigador, y tengo aquí algunos datos de Ricard Bru, que es el personaje que nos acompaña hoy, de los espacios mentales y de los antiguos y nuevos enigmas. Aplica la sugestión mórfica para ayudar a superar los problemas del individuo. El plano de la reencarnación y la crisis de tipo espiritual es lo que más le interesa. De hecho, hoy en la segunda parte del programa hablaremos de reencarnación. Ha colaborado y dirigido muchos programas de televisión en los que ha podido dar muestra de su trabajo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes aquel exitoso programa? Sigue estando presente en esa memoria colectiva, sobre todo de los andaluces. Aquí en Andalucía, Canal Sur Televisión, el programa Flashback. Bueno, índices de audiencia tremendo. ¿Son las obsesiones, los problemas de pareja, el alcoholismo, la falta de motivación? Todo esto lo vamos a hablar hoy a través de Ricard Bru. Bienvenido, Ricard. Igualmente, estoy encantado de estar aquí. Es un auténtico placer tenerte. Yo, de verdad que hacía mucho tiempo que quería tener este encuentro y hacerte esta entrevista.
Tú sabes que cuando se me llama vengo, ¿eh? Encantado. No hay problema. Y felicidades por tu trayectoria, Ricard. Vamos a hablar hoy de la hipnosis, un campo que llevas trabajando en él prácticamente toda tu vida, se puede decir. Bueno, toda mi vida no, porque eso sería casi nacer hipnotizando. Pero bueno, veintitantos años sí, veintitantos años no me los quita nadie. Sí. ¿Te sigue sorprendiendo la hipnosis? Es decir, ¿y lo sabemos todo de este tema? No, todo no, porque... A ver, nosotros en este momento digital cada vez nos abre más expectativas comparativas, ¿no? Entonces sería... este es el final del programa, no del programa de televisión, sino del programa hipnótico, no, porque se abren nuevas expectativas, porque hay nuevos estados de conciencia, porque el ser humano está en constante evolución y, por tanto, no se ha concluido, pero sí se ha avanzado mucho. Aunque no tanto como la gente piensa, ni se puede lograr tanto. A veces se logra mucho, pero no es exactamente por la hipnosis. Es por cosas que suceden por la hipnosis, no, mejor dicho, a través de ella, pero no es la hipnosis. Más complicado. Ricard, tienes muchos años de experiencia en televisión y has conmutado muy bien la hipnosis y la televisión. Esto no es fácil, no es fácil. ¿Cómo ha sido este experimento continuado en el tiempo en televisión? Bueno, primero, que supongo que es algo que nos ha pasado a todos y a ti, hace mucha ilusión. Sí. Da ilusión, porque aunque la gente no lo cree, hay gente que nos hace ilusión trabajar, ¿no? Es cierto, porque esto no es gratis y es un esfuerzo. Primero es ilusión y después ves que propagas, comunicas y que abres expectativas y que hay gente que te para en la calle, a lo mejor estás tomándote un café, mire que vi su programa y tal, y esto es muy bonito, porque es imposible llegar. Claro, yo lo que he buscado es conocimiento y el conocimiento lo he encontrado a través de las personas. No era posible de otra forma, no lo encontraba en los libros ni tampoco en las clases que iba a determinada facultad. El conocimiento me lo ha dado cada uno de los que he podido ayudar o conversar. Ricardo, también has tenido experiencias en televisión en Latinoamérica, este programa. Sí. Probablemente se esté viendo en estos momentos en Latinoamérica. Se ve, ahora mismo se ve en Estados Unidos, porque lo ha comprado la MTV y lo está dando por cable. Ahora, Flashback se está dando en Estados Unidos. Este programa, concretamente, Mis Enigmas Favoritos, con toda probabilidad se esté viendo en Latinoamérica. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en Latinoamérica en televisión con la hipnosis? Y si en Latinoamérica tienen una visión de este tema diferente a la que se tiene en Europa. Sí. Hay más respeto por el profesional. O sea, el profesional allí es una persona querida, respetada, y tampoco hacen tanta distinción entre espectáculo y usted quién es. O sea, aquí es, si te fijas en nuestro país, es usted quién es. ¿Y qué lleva en la mochila? ¿Cuántos títulos tiene? ¿Y quién se los ha dado? ¿Y en qué asignaturas ha obtenido el diploma? Mientras que allí es más el efecto, yo no digo que eso no lo valoren, ¿eh? Pero si una persona es buena comunicadora, si ayuda a los demás, entra en una escala de valores muy, muy significativa. Yo recuerdo, pues, en México, en Televisa, estaba yo trabajando en Monterrey y realmente era entrañable la relación que tenía con la gente. Lo siento, ¿eh? Pero mucho más respetuoso y de mayor calidad humana que la que he recibido en mi país. Seguro, ¿eh? Eso seguro. ¿Ha hecho la televisión y el espectáculo daño a la hipnosis? Allí no, aquí sí. Pero vamos a ver, el otro día, claro, yo también soy televidente. Te podía poner mil ejemplos, pero algunos no tocan en este programa. Pero ves declaraciones de determinados personajes de la política y cuando los oyes, te das cuenta de que somos un país especial, que no ocupamos el lugar que nos corresponde. Pero hay unos motivos. La envidia nacional ulcera la mayoría de trabajos profesionales. De eso no hay duda. Si tuvieses que dar una definición de hipnosis,
probablemente a lo mejor la que tengas en este momento sea diferente a la que tenías hace 20 años. Pero ahora, ¿cómo podemos definir la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis? Uy, primero te diré la de Ricardo Bru como persona, ¿vale? Déjame que lo diga. Después te hablaré un poco como más erudito, pero yo digo, hipnosis es amor. Me dirás, ala, explícame otra, ¿no? Pues ahora te lo explico. Hipnosis es un estado de inhibición parcial de la conciencia. Eso sí, he llegado bien. Pero yo le digo, te he dicho antes, es amor. Porque para hacer hipnosis, solo la concibo desde el amor. ¿Cómo desde el amor? Sí, para ayudar, para crecer, para transmitir, para comunicar. Me quedaría con esto, ¿no? Inhibición parcial del consciente, sí, claro, porque no hay hipnosis si la persona es 100% consciente. La conciencia no tiene diferentes grados, diferentes planos. Pero hay que inhibir, porque si a una persona le dices, tu brazo está rígido, y está rígido, pero la persona piensa, no lo está, el fenómeno no se produce. Por lo tanto, ella tiene que creerlo. Rígido, como una tabla. Entonces ahí está. Y como está así, la siguiente orden, que ya no te importa para nada el brazo, y vas a tranquilizarte y vas a estar bien, funciona. Pues yo te digo, aunque fíjate que me han dicho de todo, pero yo hoy aquí y a ti te lo digo, para mí hipnosis es amor. Me estaba acordando, Ricardo, y será probablemente el motivo para que surja en un momento dado de este programa, en un pueblo, el pueblo del misterio, como a mí me gusta llamarlo, Belmez de la Moraleda, sí. Que tú bien conoces, sí, que sí, tú también quieres mucho, la gente de ese pueblo, decían por la calle, sí, el hombre ese que duerme por la tele, el hombre que duerme por la tele, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte que ese es el concepto que hay un poco en el inconsciente colectivo, ¿no? El que tiene la capacidad para dormir. ¿Pero es que el que se duerme es consciente de que se duerme? ¿O sigue pensando la gente o algunas personas que la hipnosis, esto es fe, creer o no creer, que en realidad no hay? Pero no es fe. ¿Eh? No es fe. Es un método eso es. Científico que funciona. Eso ya está demostrado. No por mí, que yo no soy nadie. Pero grandes neurólogos te muestran antes, después. Escáner cerebral, antes, después. Es un método científico. Y no solo científico, porque el método es más grande. La hipnosis es la herramienta más fina, pero existe el gran método sugestión. Y la sugestión es real. Y ese método sugestivo, canaliza muchas disciplinas que son o que están junto a ellas. Ricardo, te hemos visto muchas veces en televisión hipnotizar a un buen grupo de personas. Sí. Yo no sé hasta cuántas has podido hipnotizar a la vez, pero probablemente a muchas, ¿no? 400 personas hipnoticé en Albacete con Rafael Campillo en el Congreso de Vida Después de la Vida, que estaban Germain y esta gente. 400 personas. ¿Todas dormidas? Todas en un grado de hipnosis, que en escáner cerebral estarían excitadas. Ahora vienen las definiciones, y no dormidas. Más su conciencia de estado sería de sueño. Repito, yo los excito y ellos están alterados, pero ellos piensan que están relajados. Porque el cerebro, cuando más comprensión tiene, cuando más información recibe, más se excita. Pero el efecto que produce es el contrario del que parece. ¿Están conscientes? Alterados de conciencia. Conciencia alterada, disociada. Conciencia normal, como tú y yo ahora, no. No. En esta segunda década del siglo XXI, ¿tenemos más investigaciones recientes de la hipnosis? Eso es constante. Ahora hay los que más investigan ya no son los del teatro, que digo yo, ¿no? Los que hacen, como hago yo, porque yo ya soy antiguo, exhibiciones públicas, sino los neurólogos. Se investiga en laboratorio, se investiga con resonancia magnética, se investiga con sustancias químicas, se investiga a nivel de asociación, a nivel neurológico, para ver las áreas que funcionan del cerebro. Y se sigue investigando. De hecho,
con un buen amigo que tengo israelí. Es una disciplina de obligado estudio en el Mossad. Eso sí lo puedo decir porque es verdad. Es decir, cualquier agente del Mossad se le ha enseñado, entre otras cosas, hipnosis. Para fines, lógicamente, inteligentes. Cuando digo inteligentes, por ejemplo, sacar información, extraer información. O permutar realidades. O permutar realidades. O olvidarse de que te han visto. También. Por lo tanto, es una herramienta que se aplica ya desde el campo de la inteligencia, del mundo de los espías. Pero hace tiempo, ¿eh? Uh-huh. Hay una célebre película que quizá tú has visto, pero no por edad, ¿eh? Sino porque se hizo célebre, que se llamaba Teléfono. ¿Te han hablado de ella? No. Pues es una película donde una serie de espías soviéticos, plena Guerra Fría, son espías dormidos. Estos espías dormidos se les ha hipnotizado con una orden. Pondrás la bomba o matarás a quien. Pero ellos no son conscientes, son hombres de negocios que están trabajados. Que están trabajando. Y tienen esa orden, que además no se ha fijado ya solo con hipnosis, sí, sino con sustancias químicas también. A una llamada de teléfono y a un vocablo, es tiempo de azul, se activan. Van al objetivo, matan a la persona que tenían encomendada y despiertan entonces del trance hipnótico. Muy buena película. Lo malo de esa película es que es verdad. Ricard, a propósito de lo que estás diciendo, ¿te ha venido alguien con dinero para sugerirte, proponerte alguna, valga la redundancia, proposición indecente, en el sentido de que el sujeto a hipnotizar haga algún acto? A nivel de inteligencia, el amigo este del Mossad y yo no tenemos nada que ver, porque eso no se dice cuando tienes que ver. Pero todas las cosas que me han pedido, poco decentes, han sido tan sencillas y tan tontas, que todas son, hablando muy claro, temas de cuernos. Haga que mi mujer no se entere de, o quiero que mi mujer me diga si realmente se ha acostado con mi amigo. Eso me lo han pedido. Ahora, haz que este me entregue el dinero. No, es que ya, hombre, entonces el que estaría tarao sería yo, ¿eh? Ya, claro. Yo tendría que estar en terapia entonces. ¿Cuántos recovecos hay en nuestra mente o en nuestro cerebro que todavía no conocemos, Ricard? El problema es la permuta moral. Es decir, una vez me dijeron, ¿se puede hacer que una persona se suicide? Y digo, no, porque su código moral se lo impide. ¿Y si le dices que está tirándose al mar? Interrogante. ¿Y si el balcón de su casa no es más que la playa? ¿El perverso quién es? El hipnotizador, ¿no? Entonces hay fórmulas de romper la estabilidad emocional y moral del sujeto. Es una disciplina peligrosa en malas manos, eso es cierto. ¿Hasta dónde llega la hipnosis? Realmente, Luis, mucho más de lo que la gente se piensa. Yo he hecho estudios personales. Bueno, no, eso sería decir que me encargaron, ¿de acuerdo? Sobre fonemas hipnóticos en la publicidad. Ahí es nada. Te diría que en la televisión española hay anuncios que están con propaganda subliminal sugestiva que rayan la ilegalidad. Y lo digo así. Tendríamos que coger el vídeo, trocearlo, ver dónde y cómo, y entenderíamos por qué hay un aspecto compulsivo de compra. Pero ahí se mata la libertad del individuo, ¿verdad? Sí. O por qué un determinado líder dice que nos dará 1 millón de puestos de trabajo y toma y lo votamos, si sabemos que no nos lo va a dar, pero nos convence. Estaba viendo en mi mente esos discursos de Hitler cuando se dirigía... Sugestión. Claro. Él hacía una especie de hipnosis. Más él no, pero había otros. Tenía una serie de científicos que hacían énfasis en determinadas
habría que ser, tener conocimientos del idioma alemán, pero él repetía una serie de sílabas con un determinado amperímetro y voltaje, colocaba determinados símbolos que surgían todo a partir de un director de orquesta de sus discursos que producían hipnosis. Sí. Enloquecieron en masa todo el país. Ricard, ¿te atreves en la tercera parte del programa, en unos 3-4 minutos, para que el telespectador que esté viendo este programa pueda sentir de forma inducida por ti la hipnosis? ¿Entra en un estado? ¿Podrías hacerlo? Bueno, entrará en un estado suave. Tengo de hacerlo, pero lo empiezo y lo termino. Bien. Porque si no, y me voy, eso sería algo imprudente. Claro que sí. Por lo tanto, vamos a hacerlo prudente. Yo perfecto. Miro a cámara, le doy vale. los estímulos y después los elimino, ¿no? Porque si no... Perfecto. Antes de hacer nuestro primer alto en el camino, Ricard, vamos a escuchar una primera opinión de un buen amigo de este programa, colaborador, asesor científico del programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Ya él le hemos preguntado su opinión sobre la hipnosis. De hecho, él está en estos momentos haciendo una especialidad, estudiando este asunto, la hipnosis. Te escuchamos. La hipnosis es una técnica, realmente entra dentro del capó de la psicología, de la psiquiatría, que se ha visto que su uso y su bien uso pues tiene unos resultados positivos. No para todo lo que se está diciendo que se utiliza, no para esos circos que se hacen muchas veces televisivos, que realmente, pues bueno, pueden ser demostrativos de algunas cualidades, de algunas posibilidades, pero sí para el tratamiento de ciertas alteraciones. No para quitarle a una persona su voluntad en ningún momento, ni para hacer nada de que la persona no desee hacer, pero sí puede en un momento determinado entrar en ese lugar del cerebro donde quizás sin esa técnica terapéutica, que puede ser en un principio la hipnosis, no la podría hacer de ninguna forma. De hecho, la hipnosis está recogida por dentro de las cátedras de psicología. Hay múltiples cursos y múltiples estudios donde se ve que funciona, ya digo, para cierto tipo de patología y para cierto tipo de proceso. Ahora, no para todo lo que se está intentando vender que sirve la hipnosis. Hay que ser también cauto, y también ser cauto en quién la practica. La persona con un curso de un fin de semana, no un hipnólogo. Y la persona sin ciertos medios, tampoco. Hay que saber realizarla, saber qué es lo que se puede encontrar y saber también que en un momento determinado puede tener cierto riesgo si no se practica bien. Supongo que estarás de acuerdo con la opinión del doctor Miguel Ángel Pertierra. Muy de acuerdo. Quizá, sin permiso, añadiría que existe una hipnosis artística inofensiva, que es lúdica, pero que esa no es curativa ni terapéutica. Hombre, la hace reír a veces, ¿no? Que estos señores los tenemos que dejar al margen de la terapia clínica. O sea, que tampoco confundir, ¿no? Yo pienso que solo este apunte solo, ¿no? Que existen, sobre todo fuera de España. Ricard, estamos asistiendo en estos últimos años a cantidad de libros que están saliendo al mercado de psiquiatras, psicólogos, muchos de ellos norteamericanos, donde claro. están utilizando en sus consultas la hipnosis como un método, la hipnosis regresiva. Y ahora esto nos va a adentrar en la segunda parte, en la reencarnación, como una terapia para curar, sanar, aliviar ciertos traumas que arrastramos de atrás. Sí. Hay muchos libros, más yo que intento ojear al menos, hay pocos que sean recomendables, porque manda unas expectativas demasiado... fantásticas. Sí, quizás está bien dicho. Porque el problema que hay es que ese sujeto que escribe da a entender que él puede, más los demás no. Eso es uno de los problemas del ser humano. Deberíamos hacer ciencia para todos, y lo que deberíamos que hacer es que todo el mundo pudiera practicarlo. Pero hacen compartimientos estancos. Y sin ir más lejos, Raymond Moody. Claro, parece que
¿Se puede hablar de reencarnación más allá de Raymond Moody? Sería la pregunta también, ¿no? Pues claro que sí. Además, él no ha inventado nada. Y la técnica del espejo, dejémosla. Pero el problema que tenemos es, estamos en un medio de comunicación. Solo es real lo que se publicita en esta sociedad. Y parece que lo que no se publicita no es real. Pues esto es rigurosamente falso. Entonces, hay libros buenos, ¿eh? Pero demasiada, hay que decir, siempre habría que empezar el libro. Yo que reconozco que no sé nada, y acabando el libro, y después de terminada mi obra sigo sin saber nada, eso ya nos daría un poco de alivio. Porque si no, pareces tonto, ¿no? O sea, si este señor lo cura todo, vamos a cerrar la facultad de medicina, porque prácticamente con esto ya lo estás haciendo todo. No sé, los demás somos tontos todos. Totalmente. Vamos a continuar, Ricard, dentro de unos minutos, aquí en Mis Enigmas Favoritos, abordando este apasionante asunto, la hipnosis, y vamos a hablar de sus aplicaciones terapéuticas. Y esto nos va a adentrar también en más allá de esta vida, pero volviendo al origen, hablamos de la reencarnación, o lo que puede haber después de la muerte. De esto Ricard sabe muchísimo también. Hasta ahora mismo, amigos. Programa, por si usted se acaba de incorporar, hoy nos acompaña todo un experto en la hipnosis, lleva muchísimos años trabajando en España y fuera de este país sobre este asunto, es investigador, escritor, divulgador, parapsicólogo, muchos de ustedes ya lo conocen, que siguen este programa y otros similares del misterio, es Ricard Bru, nos acompaña hoy y estamos hablando, como no, de la hipnosis. Y nos vamos a adentrar ahora en las aplicaciones terapéuticas. La reencarnación, si es posible a través de la hipnosis sanar ciertos traumas que parecen que viene de muy atrás, quizá de una vida anterior. Ricard tiene muchas experiencias y ha hipnotizado a mucha gente. Y además, bueno, pues como no podía ser de otra manera, de forma muy rigurosa y muy seria. Ricard, continuando con la entrevista y con la hipnosis, casos a punta pala, como decimos aquí. Hombre, pero por viejo, por muchos años, o sea, eso no tiene mérito. Cuando uno acumula años, claro, no tiene mérito. El problema es, siendo joven, tener mucha experiencia. ¿Te siguen sorprendiendo algunas historias, algunos casos? Pero es que cada día, cada día. Aparte, comentaba antes con unos compañeros tuyos del programa, ¿no?, que muchas veces me ha ocurrido un fenómeno que yo creo que aumenta, además. Quizá porque algo me ocurre a mí también y no soy consciente totalmente. Que muchas veces en una regresión hipnótica el sujeto se pone a hablar de mí y yo no le he preguntado. Entonces entra el principio de incertidumbre. ¿Quién es capaz de sujetar ese fiel y decir, no, no, yo le estoy preguntando por su trauma infantil, y cuando te dice algo que tanto te interesa, no decirle, sígueme contando? Pero es que sigue contando y resulta que es verdad, que a lo mejor me ha descrito una situación que he pasado angustiosa para mí. En ese momento, si supero este bache y puedo seguir bien, si no tengo de parar, porque me está afectando. En psicología se conoce como transferencias y contratransferencias, pero es que son telepáticas. El sujeto, en estado hipnótico, en un momento determinado, dice, y tú vete con cuidado, porque esa chica de tal y que cual, siempre sale la chica. Pero bueno, y dices, ¿será posible? Le estoy preguntando por su madre. Pero ha habido un momento donde las mentes mía, suya, suya, mía, se han interrelacionado. Nos hemos empezado a leer las mentes. El fenómeno se nos escapa al control y se vuelve cósmico y empieza a interrelacionarse en un archivo mayor. Entonces esas cosas me sorprenden. Bueno, la semana pasada tuve una experiencia de ese tipo. No es que tenga de irme a buscar muy lejos. ¿Dónde? Últimamente me pasa mucho, será que envejezco, pero cada vez me hablan más de mí, de proyectos que tengo, de enigmas que, ya que estamos en Mis Enigmas Favoritos, a veces estoy yo en mi casa, si tú me conocieras más verías que yo soy muy previsible. Cuando tengo algo que me atormenta, soy de los que ando y doy vueltas. Y a mí me han llegado a decir
no des tantas vueltas sobre este tema. Y te quedas bastante helado, porque recuerda que es un sujeto hipnotizado, que no te conoce, que no sabe nada de ti. Es curioso. Déjame recordar un hito histórico en la televisión. Los que son de mi generación y alguna anterior probablemente recuerden estos momentos televisivos, históricos en la televisión, repito, y en la investigación de Ricard Bru y otro buen y genial amigo, Enrique de Vicente, que ha pasado varias veces por este programa. Es un momento en el que Ricard Bru está en el interior de la Gran Pirámide en Egipto. Es que la gente joven que, bueno, es nueva en este programa, no conoce aquello, aquella historia. Está en el interior, repito, de la Cámara del Rey, de la Gran Pirámide, en Giza, en Egipto. Está sometiendo a un grupo de personas a hipnosis. Y Enrique de Vicente está en Madrid, en el Templo de Debo, con otro grupo de personas, donde están, de forma mental, telepática, enviando dibujos, sensaciones. Sí, había risa, miedo, mordedura de perro, llanto. Se ha perdido mi hijo, todo eso me acuerdo perfectamente. ¿Y qué pasó dentro de la Cámara del Rey? Todo se reprodujo. Y además lo sintieron, incluso la mordedura de perro, una chica con señal y todo. Un éxito brutal en aquella experiencia. Sí. ¿Qué se demostró? Que la Gran Pirámide de Keops potencia la facultad psíquica. Es suficiente, ¿eh? No está mal. He pasado alguna noche ahí dentro. Eran otros tiempos, he podido hacer experiencias. Pero fíjate, me decían hace un tiempo, recordando eso, que ha pasado ni más ni menos que 20 años de esa experiencia, que si esto se diera hoy en esos programas, que no vamos a decir cuál, hoy sería una matada de audiencia. O sea, conectamos en directo con el Cairo, transmitiendo en directo desde el interior de la Cámara de Keops, Templo de Debod de Madrid. Qué fuerte. Enrique de Vicente. Sí, Ricard, dime. Yo, vamos a empezar el experimento. Eso, no habría precio. Eso lo hicimos. Lo hicimos los españoles. No lo habían hecho antes los americanos. Todos éramos españoles. Pero claro, no fue tan importante. Pues fue hace 20 años cuando, viendo este experimento televisivo, viendo a aquel señor llamado Ricard Bru en el interior de la Gran Pirámide, yo todavía no había ido a Egipto, dije, yo tengo que entrevistar un día a este hombre que me cuente en el programa qué tal fue la experiencia. Desde luego, un hito televisivo, histórico. Pero como en todo, como antes de empezar el programa comentábamos, hicimos más cosas. Claro. Una entre las patas de la esfinge, tengo una foto que te voy a enviar a tu correo, y porque has conocido la teoría de Edgar Cayce. Sí, hombre, claro, claro. Entonces yo tuve una persona en estado hipnótico señalando el lugar exacto, exacto. Pero es que el Amro, que es uno de los ayudantes que tú conoces, de Jaguas, con el escáner geomagnético, dijo ahí, y tengo otra, y esa no me la has dicho, pero déjame que te la diga. Cuando hicimos la experiencia en Egipto, una de mis sensibles dijo, en la cámara de la reina, está grabado, ¿eh? Aquí hay otra cámara, otra cámara. Y después, le digo, otra. Año 93. Año 99, UPAU Project, con Jaguás. Y primera cámara, pum, puerta cerrada. Horadan, entra el robot y otra puerta cerrada. La diferencia eran 8 años... que una sensible había dicho lo que había en la cámara de la reina. Está grabado. Ricard Bru se caracteriza por dar estos, permítanme la expresión, pelotazos televisivos. Y no voy a dejar de aprovechar esta oportunidad, y además que lo quería hacer de verdad con esta conciencia con la que lo voy a decir. Agradecerle públicamente algo muy importante, sobre todo en mi carrera como investigador y como periodista, y que está relacionado con las caras de Belmez. Producto de esta investigación y de todo este seguimiento durante muchos años, nació Tumba sin nombre, un libro en coautoría con el periodista Iker Jiménez. Y ese libro, esa investigación, se la debemos a Ricard Bru. Lo digo públicamente, siempre lo he dicho, en todas las conexiones. No me debéis nada. En todas las conexiones crónicas que he hecho sobre el asunto Belmez. No hay deuda, no hay deuda. No, pero quería hacerlo, Ricard, porque gracias a la investigación que tú llevaste a cabo a través del programa Flashback, que entonces emitían Canal Sur Televisión, tú
con esa sesión de hipnosis en el interior de la casa de María, y esto da para otro programa, hiciste una conexión de hechos que nadie había visto. Mientras todos los investigadores estábamos en el fenómeno, viendo las caras, tú te centraste en la figura de María y golpeaste 32 años de investigaciones. Human factor. Es decir, si hay algún fenómeno, detrás está un ser humano. Y nunca hay el fenómeno al margen del ser humano. Hablamos de fenómenos PSI. Si no se centraba la atención en María, no importaban las caras. María era el eje. Y eso se hizo, y claro. Enhorabuena. Pues gracias, pero eso ya pasó, ¿eh? Ahora, lo que viene ahora es estudios, no son como se ven en televisión, sino que hay que a veces ir entre andamios. Entonces una de las personas que yo puse en trance, esto te doy mi palabra de honor porque esto es real y también tengo pruebas. Porque me gusta irlo remarcando, porque, ah, hablas por hablar, toma, hay que hacerlo de tanto en tanto. Uno de los sensibles que puse en regresión, por estar al cerca de un andamio, se cayó. No lo dio la tele. Se fracturó la clavícula. Bueno, no hay que ser muy inteligente que una fractura de clavícula duele. Bueno, no despertó. No despertó. Tanto es así que tenía 4 o 5 personas, acabo de grabar ese momento del programa, a su lado, o el médico del plató, diciéndome, ha pasado esto, he visto el crack, es total. Yo le digo, vas a despertar. Puede ser que tengas una fractura, mas no te dolerá. Voy a pasarte la mano y notarás calor. ¿Sientes el calor? Sí. Despertarás y no te duele. Despierta, no le duele, pero no podía mover, lógicamente. Se lo llevan a urgencias, al hospital clínico. Estábamos en Alcobendas. Diagnóstico, fractura de clavícula. Pregunta. Pregunta. Respuesta. Eso es lo que pasó, ¿no? Se habla por sí mismo. Esto es real, ¿eh? Tanto es así que contrataron un seguro en la cadena por mí para que no se cayera nadie más sin tener seguro. Madre mía. Pero no tuvo dolor. Ricardo, escuchamos una nueva opinión. Hemos preguntado a un buen amigo común, también veterano de este programa, periodista, escritor, psicólogo, director de cine, Sebastián Darbó. Le hemos preguntado sobre la hipnosis y esta es su opinión. Durante muchos años practiqué hipnosis y introducimos la hipnosis en España en los primeros cursos, en los años finales de 60, principios de 70. La hipnosis es un fenómeno sugestivo que tiene todo un proceso neurológico en el interior y que hace que te comportes de una forma u otra por los impulsos, por las órdenes mentales que el cerebro da al cuerpo. Por lo tanto, este proceso afecta a todo el organismo. Claro, si a través de la mente tú puedes influenciar a tu organismo para curarte, por ejemplo, aunque sea por autohipnosis, el cuerpo puede regenerarse y puede curarse. De aquí que sea tan efectiva. Es efectiva porque es un proceso puramente interior, en donde la persona, ella misma, se da la orden poshipnótica de que se cumpla, y se cumple. De aquí su efectividad. Lástima que Freud, por ejemplo, fuera un mal hipnotizador y recurriera al psicoanálisis, pero bueno, había gente como Jung, o Libol, o Bergen, o Charcot, u otros grandes hombres de la ciencia que lo utilizaron y que colocaron en la hipnosis en lo más alto. Claro, la hipnosis tampoco es una panacea, tampoco da más de sí, tampoco es para hacer milagros, pero sí para regenerar tu organismo y para curarte. Grandes personajes de la historia y de la ciencia han utilizado desde sus consultas, la hipnosis. Sí. Como un método muy efectivo. Sí, pero piensa que tenemos que salir del campo de la psicología, no porque moleste, sino porque es más amplio. Por ejemplo, hay un fenómeno asociado que no es hipnosis, no digo que lo sea, pero que utiliza muchas de sus herramientas, que es el espiritismo. Y el espiritismo, que es un fenómeno también sugestivo, que puede canalizar en trance mediúmnico, también es positivo. Bueno, bien llevado.
como casi todo. Uh-huh. Y estos dos fenómenos se dan casi en la misma época. No, no olvidemos que en 1750 James Braid, inglés, como no sabe cómo llamar al fenómeno magnético, fluídico, le dice himnos. Tenía que haberle llamado Morfeo, porque es el verdadero hipnotizador, pero se quedó con himnos, el dios del sueño, ¿verdad? Y en esa época florecía el espiritismo, Fox y después Allan Kardec. ¿Ves que ampliamos el capítulo? También la mayoría de culturas chamánicas utilizan la sugestión hipnótica. Esto lo he visto yo en América. Y oye, a ese país que te gusta tanto como a mí, en Egipto, si alguna vez coincidimos, te llevaré a una aldea donde solo con el sonido de tambor entran en trance las mujeres y les expulsan los demonios. ¿Te gustará verlo? ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues sí, encantado, Ricardo. Pero el fenómeno es, si tú me vieras a mí, que yo he participado en esto, el problema es mi mal árabe, pero eso ya es otra cosa. Es en la misma técnica. Por lo tanto, vemos que estamos empezando a aumentar el fenómeno. Y a lo mejor llegamos a la conclusión de que hacemos hipnosis más. A lo mejor tú también eres hipnotizador, pero no lo tienes en cuenta, porque comunicas. Y tus opiniones sugestionan. Te lo digo porque a lo mejor los que menos hipnotizamos somos los que tenemos la fama. Hacemos un método. Pero hay muchas formas de sugestión. Valóralo. No, yo siempre he creído, Ricardo, que cuando uno entrevista, sí, con los años, de alguna forma estás como también sugestionando a tu interlocutor. Claro. El tono de voz, el gesto. Sugestionando, condicionando y provocando. Porque provocar también es un acto hipnótico. ¿Seduciéndolo? Sí. Aunque esto sabes que se interpreta de muchas maneras. Está bien, seducción también. Porque es una seducción a veces. La entrevista te lleva a la seducción. Sí. Es cierto. Pero también es verdad que quiero que no hay solamente hipnosis en los hipnotizadores. Hay hipnosis en muchas culturas chamánicas, en tribus ancestrales, en el espiritismo. Eso está. En el budismo. También. En el budismo mahayana. El tulku, que de alguna manera, y sobre todo las, ahora mismo que están allí en Dharamsala, el oráculo que hay actualmente, que consulta al Dalai Lama, entra en trance hipnótico. O sea, ¿ves? Ya no es aquello tan alejado. La utilizamos constantemente. Es una herramienta universal. Le hemos preguntado a otro buen amigo, investigador, escritor, periodista, Jesús Callejo, sí, sí, si ha tenido alguna experiencia con la hipnosis. Vamos a ver lo que nos dice. No, nunca me han hipnotizado, pero bueno, tampoco me he sometido a ninguna de estas sesiones ni tampoco ha surgido la ocasión. Yo no sé si soy muy factible para este tipo de prácticas o no. Sí es cierto que la hipnosis yo creo que tiene como dos facetas realmente interesantes. Una me interesa menos, que es la faceta de espectáculo, que es la que posiblemente sea más conocida por la gente, pero sí me interesa mucho la otra faceta, la terapéutica. Es decir, la hipnosis se ha demostrado que haciéndolo bien y con auténticos profesionales se pueden curar muchas fobias, se puede curar, por ejemplo, pues determinadas adicciones, como dejar de fumar, y se ha comprobado los resultados, o incluso adelgazar. Es decir, la parte esa terapéutica que tiene la hipnosis, cuando entras directamente un poco a lo más profundo de tu mente e intentas desarraigar ese problema que a veces pues, te martiriza toda una vida, ese tipo de cosas sí me interesa. Todo lo demás, ese espectáculo con la hipnosis, está muy bien de cara a la galería, es como el mentalismo, queda muy bien, pero luego sabes que hay como una especie de truco detrás que a la hora de la verdad se queda como fuegos de artificio. Yo creo que es mucho mejor intentar utilizar eso como una auténtica herramienta, una herramienta de cambio y una herramienta de curación. Y la hipnosis yo creo que puede todavía dar muchísimo juego. Ricardo, ¿alguna reflexión sobre lo escuchado? Sí, lo que es que me ha interesado mucho lo que ha dicho, ¿no? Pero realmente, yo, a ver, soy el eterno discrepante. Todo lo que dice es verdad, en el sentido común. Pero yo que no tengo mucho de sentido común, yo digo,
todo el espectáculo de la hipnosis a mí me ha ayudado mucho, porque yo tenía que practicar en algún lado. O sea, a ver, yo lo que no puedo coger es una persona con una fuerte fobia y siendo yo un novato, experimentar con ella. No, 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 no. Tu campo de experimentación ha sido el escenario. Ha sido todo. Yo me he metido en culturas y tradiciones chamánicas, he hecho teatro, teatro de autoayuda, hacía en México, hay un póster mío allí. El paranormal, la hipnosis, ahí voy a entrar en terreno resbaladizo, hipnosis a distancia. ¿Hipnosis a distancia? Hipnosis a distancia, sí. ¿Se puede establecer lo que tú vas a hacer la tercera parte es una hipnosis a distancia? Está claro, porque el que lo va a recibir no está. No está. Oye, Ricard, en el año 2003, cuando tú acometes la investigación en Belmez de la Moraleda para el programa de televisión Flashback, nosotros posteriormente publicamos el libro, en España se establece el primer precedente en un juicio donde la hipnosis se utilizó como una herramienta para arrancar el testimonio de una persona. Dos preguntas. ¿A ti te han solicitado la presencia de algún juez o algún abogado para testificar o para practicar la hipnosis a un testigo? Yo no soy forense. Tienes que ser forense. Ajá. O sea, tú tienes que estar debidamente cualificado como forense. Y para eso tienes que ser médico forense. Pues esto es la ley y no es discutible. Otra cosa es que fuera del circuito jurídico sí me han pedido ayudas, ¿no? Que a lo mejor ha ido no al juez sino al abogado, para que el abogado cogiera argumentos. Pero no soy forense, no tengo ese honor, evidentemente. Y también pienso que rara vez se va a utilizar esto por el principio de incertidumbre de la generación de imaginación. Complicadillo, pero... O sea, el cerebro, mira, si yo te hubiera hipnotizado a ti ayer y te hubiera dicho que grabaras todo lo que ves... en fin, hubiéramos hecho una experiencia extracorpórea, va, y pasas unas habitaciones y hubieras hecho X cosas, ayer estaría grabado todo tu material. Y hoy al recordarlo, consciente, no hablo en hipnosis, a lo mejor la habitación de la derecha la pones en la izquierda, el florero que estaba en el centro se convierte en un cactus, y a lo mejor las lámparas son velas. ¿Qué ha ocurrido ahí? Que el proceso permuta constantemente y se queda solo el contenido. Los amigos budistas me dicen, si estudiáramos todos más la vacuidad, entenderíamos que todos los fenómenos no existen y lo que importa es el contenido. El contenido que tú recibirías ayer en ese trance queda, pero el florero no importa. Por eso cuando se cogen las pruebas judiciales hay que tener mucho cuidado. No sea que, sí, era él, vamos a ver, vamos a hacerlo al revés. ¿Qué matrícula ves? Pues veo, no lo que sé, matrícula de Sevilla, tal cual. Bueno, comprobemos si existe. Ah, pues existe, vamos a ver quién es, eso está bien. Ahora no, lo vi a él y lo mató él. No, 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 eso no. Eso no, porque puede haber elementos aprehendidos en la información. Dos preguntas antes de hacer un nuevo alto en el camino. Por tanto, lo que testimonia el sujeto que está en hipnosis es parte fabulación, fantasía y parte verdad. Una gran parte de fabulación. Ajá. Una enorme parte de fabulación. Y un contenido real que el analista tiene que saber distinguir. ¿La hipnosis me ayuda a recordar lo que, por ejemplo, yo hice cuando tenía 3 añitos? El beso de tu madre. Con mucho cariño, un día que te caíste y necesitaste ese confort, ese no se borra. Pero el vestido que llevaba tu madre, sí. No importa. Yo te digo reencarnación, ¿y tú qué me dices? Certeza. Certeza. Hombre, yo soy estudiante de budismo y, lógicamente, no soy budista, soy estudiante, ¿eh? Para mí este es un tema claro. Existe la reencarnación, sí. Vamos a abordar ese tema en la última parte del programa. Vamos a cometer ese experimento
que estoy seguro que ya están deseando Ajá. los amigos, porque claro, si uno puede practicar hipnosis, uno también se puede practicar hipnosis. Sí, pero en ese caso, no le no me gusta llamarla autohipnosis. Ajá. No me gusta el nombre, yo me gusta llamar autocondicionamiento, porque autohipnosis es, yo me ordeno, tú no necesitas ordenarte nada, yo percibo, yo siento, lo digo para, porque en este caso a uno mismo, yo personalmente, sería demasiado agresivo. A nivel coloquial se puede decir autohipnosis, pero es imposible en la práctica. Imagínate dándote una orden para, por ejemplo, si te muerdes las uñas, no hacerlo. ¿Tú te creerías a ti mismo? Vamos a hacer nuestro segundo alto en el camino. Y mediten ustedes sobre la reencarnación. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué sienten ustedes de este tema? Mientras regresamos, piensen sobre ello, mediten sobre ello. Hasta ahora mismo. Comenzamos la última parte del programa y ahora nos vamos a adentrar en terrenos resbaladizos. Hay quienes creen en ello profundamente. Hay muchas partes de este planeta, culturas, civilizaciones, religiones, filosofías, que creen en la reencarnación, que creen que tenemos vidas anteriores, vidas pasadas, que esta vida es una escuela, una forma de evolucionar, de aprender, y que si no hemos llegado a un cierto estadio, volvemos a repetir curso y volvemos aquí a encarnarnos en otro cuerpo. Y hay quienes creen que todo esto no es posible, que no es verdad, que es solamente una fantasía. Por ello hablamos ahora del fascinante, polémico, dilatado asunto de la reencarnación. La reencarnación es la creencia consistente en que una esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material no solo una vez, sino varias. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos: metempsicosis, transmigración, reencarnación, renacimiento, recorporación. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la Tierra, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. La creencia en la reencarnación ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad, en las religiones egipcia, griega, hinduista, budista y romana. Está presente en la mayoría de las religiones orientales, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo, y también en las religiones no adulteradas africanas y tribales de América y Oceanía. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judio-cristianas, cristianismo, judaísmo o islam. Son prácticamente las únicas que no la contemplan, pero han permanecido bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. La noción de renacimiento, o como se ha traducido en Occidente, de reencarnación, también se encuentra entre los aborígenes de las praderas en Estados Unidos. Consideran que en la vida el hombre recorre el camino rojo o el camino negro y que al morir realiza un viaje cuya culminación, en caso de haber seguido el primer sendero, consiste en cesar de nacer y morir y poder replegarse en el centro de todas las cosas. En cambio, una vida llena de afectos egoístas y equivocada se hace merecedora de nuevos nacimientos para purgar su conducta. La reencarnación, según la parapsicología, es un concepto equívoco, porque sería admisible que almas de difuntos habitasen cuerpos de vivos, total o parcialmente. Pero el equívoco residiría en entender que es todo el ser el que se traslada y que, en definitiva, se trata del mismo ser. Hay experiencias de personas que supuestamente manifiestan conocimientos que no podrían tener por medios normales, que solo una persona difunta o sus allegados podrían poseer. Es el caso de los niños adoptados como grandes lamas. Hoy, una vez más en el programa, abordamos este fascinante y complejo asunto: ¿realidad o creencia? La reencarnación. Comencemos la investigación.
Qué difícil tema, Ricard. La reencarnación. Bueno, si tú estás estudiando budismo y uno viaja a la India. Sí. Estudiaré budismo muchos años. Supongo que no tendré tiempo en esta vida de entenderlo del todo. Pero la reencarnación sigue siendo una cuestión de fe, de creencia. Yo para mí no. Para mí es una cuestión de evidencia, claro. Evidencia para unos y fe para otros. Pero ahora nos hacemos una abducción del mundo espiritual y nos vamos al científico. Y vemos el universo. Y nada, la energía no se destruye. Entonces, la vida no es finita. La vida permanece. O creemos en un universo o no creemos. Y dos partículas subatómicas pueden estar en dos lugares a la vez. Y cuando el observador las ve, dejan de hacerlo. ¿Esto es ficción o realidad? Es realidad. Esto es la cuántica. Volvemos ahora a la espiritualidad. ¿No será que cuando vemos un agujero negro, la materia oscura, la energía oscura, las explosiones de rayos gamma, insistimos en que no existe solo porque no lo comprendemos? Porque es imposible que no exista lo que es una evidencia. Lo que se reencarna es la mente. El universo es mental y la mente no desaparece. ¿Cómo va a desaparecer? Entendemos por mente, conciencia, espíritu, alma, da igual el nombre. La mente es energía. Más si tú le quieres llamar alma, no me importa. Más no es corpórea, no pertenece a un grupo celular, que es finito. Pero la mente no puede destruirse. Y de hecho, fíjate a dónde voy. Aquellos que graban voces llamándoles psicofonías, solamente graban la mente de otro momento y lugar, en otro tiempo. Pero a veces esas voces responden inteligentemente a nuestras preguntas. Porque no hay tiempo. Y si no hay tiempo, es que no están muertos. Y si no están muertos, no existe la muerte. Entonces hay que decir lo siguiente. Está muy bien dicho. ¿Existe la reencarnación? Sí, digo yo, solo yo. Sí. ¿Existe la muerte? Entonces digo, no, no hay muerte. Claro, esas son las premisas. No hay muerte, no morimos. No morimos. No moriremos, seguiremos estando y ocuparemos diferentes estadios siempre, como el universo. Ricard, por favor, cuéntanos algún caso donde a ti no te haya dejado lugar a la duda de hipnosis. Claro, aquí hablamos ya de la herramienta de la hipnosis para recuperar memorias. Exactamente. Con datos donde tú hayas dicho, madre mía, qué historia, qué caso, o sea, qué... Bueno, hay casos que no son de Ricardo Bru, pero sí son del Arthur Clarke. Por ejemplo. Entonces, o no sé, a lo mejor los de Ricardo Bru son de menor categoría, pero los del Arthur Clarke... Hemos puesto aquí algunos casos de Arthur Clarke. Sí, pues uno de ellos son los casos de reencarnación en la India. Efectivamente. Y esos son tan clamorosos... que yo, los que tengo, no lo son tanto. Más a mí no me importa. Me refiero, el caso de la niña que reconoce todos los juguetes y a su madre, seguro que lo has visto. Después de ver esto, uno puede pensar que es casualidad. Mentira, mentira. Es causalidad. No hay muerte. Ya lo sé. Solamente el materialismo que hace que pensemos que somos ego, y nada más que ego, y de que somos el centro del universo nos hace creer que existe la muerte. Es que es una creencia errónea, porque después ese mismo científico que cree que no hay nada, dice que nada se destruye en el universo, solo se transforma. El modelo de la reencarnación explicaría muchas cosas, desde luego. La reencarnación es que lo mental, el universo es mental, si estamos de acuerdo. Tabla de Esmeralda, el universo es mental. Hay polaridad, hay vibración, hay correspondencia. Y todos esos principios hacen que nuestra mente, si hemos creado la causa, Luis, para volvernos a encontrar, lo haremos. Y si esa causa ha sido gestada, el potencial de una acción jamás se destruye.
ni tampoco el del pensamiento. Cuando amas u odias, tampoco se destruye. Pues hay que sanear la mentalidad, odiar poco, tener compasión y amar. Y si lo haces así, estás más cerca de la verdad, que la verdad es simple. ¿Tú la has encontrado, la verdad? En mí mismo, claro. Yo solo puedo hablar de mi verdad, de lo que yo siento, porque esto es sentimental, porque lo otro sería una prueba. Y sinceramente, si yo tuviera una prueba de la reencarnación, tendría el premio Nobel. Claro. Prueba. No indicio, no. Prueba. Tú antes me has preguntado. Yo he tenido indicios, pero esos indicios no son suficientes para llamarlos prueba. Pero a mí no me importa, porque me he dado cuenta de algo. Ahora Luis, que tiene el número de teléfono tal, que es presentador de televisión, vamos a suponer que dentro de muchísimo tiempo, pero ese tiempo llega a ti, a mí y a cualquiera, te vas. Y entonces, error de los escépticos. Si estás ahí y se contacta espiritualmente contigo, espiritistamente contigo, tú me dirás tu número de teléfono, dirección, matrícula de tu coche. Error. Porque eso no se reencarna. Nada de eso se reencarna. Nada que tiene que ver con la memoria pasiva. Solo se reencarna el afecto, la inclinación y la tendencia. Es decir, la capacidad de amar es lo que se reencarna. A ver si lo entendemos de una vez. No se reencarna nada material. Solo se reencarna el amor. Solo eso. Pero parece poco siempre, claro, como no hay dinero por medio y como no nos da. Pero lo que tú amas no morirá. Créelo. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? ¿Cómo vas a recordar las vidas pasadas si en la vida actual no tenemos conciencia de nada? Porque vamos a ver. Tú puedes decirme, tú, Ricardo, que tienes unos cuantos añitos más, ¿puedes meter la mano en el fuego? Y yo te diré, no puedo, porque soy un ignorante. He tocado todo, no me he enterado de nada. Esa es la verdad. Experimento, investigo, cuando yo tuviera conciencia, y hay algunos que la tienen. Y los que la tienen son los grandes hombres de la humanidad. Son hombres que en momentos determinados encarnan una auténtica corriente de transformación. Por ejemplo, Jesucristo, Luther King, Gandhi, son conscientes de una realidad suprahumana. El único que se reencarna, claro, decimos, se reencarna y si estaba cojo, volverá a estar cojo. Eso es reencarnación de Hollywood. La reencarnación budista, para mí la única fidedigna, dado que no otros han estudiado esto bien, porque hablar es muy fácil, pero estudiar años y años con pruebas fehacientes, solo lo han hecho ellos. Ricard, ¿escuchamos a un sabio? Claro, eso es buena idea. Buen amigo común, ya veterano de este programa, periodista, escritor y director de la revista Año Cero. Le hemos preguntado al sabio Enrique de Vicente por la reencarnación y esto es lo que nos ha contestado. Yo sí tengo que decir sí o no, blanco o negro, con respecto a la reencarnación yo diría sí. Sí, pero. Es decir, el pero es, primero, si yo tengo que elegir entre las formas de supervivencia o de no supervivencia, en general, es decir, se puede sobrevivir después de la muerte, o al menos hay gente que sobrevive después de la muerte. Fíjate que el planteamiento es duro. Yo diría, sí, hay gente que sobrevive después de la muerte. Pero no es que lo diga yo solo por opinión, es lo que ha mantenido la tradición esotérica siempre. Pero aunque la tradición esotérica ha mantenido cosas mucho más duras y que se han mantenido fuera del alcance de la mayoría. Y es que la supervivencia de los diferentes cuerpos no es algo asegurado para todo el mundo. Y estamos hablando de diferentes conceptos. Cuando hablamos de alma, de espíritu, hay otros muchos conceptos. Hay diferentes tipos de entidades sutiles que componen el cuerpo humano, como sabían los egipcios, que hablaban de 7 entidades diferentes. De esas 7 entidades, ¿hay alguna que sobrevive en todos los casos? Parece que sí, hay una chispa divina, algo así en la concepción general. Pero el alma sobrevive en todos los casos, el llamado cuerpo astral sobrevive en todos los casos. La respuesta es no. No es otra cosa sino eso lo que ha preocupado a los hermetistas de todos los tiempos,
que han practicado, entre otras cosas, la alquimia interna y la alquimia externa en todas las civilizaciones, desde China, Egipto a América precolombina, y han realizado técnicas para lograr la inmortalidad. La inmortalidad de esos cuerpos sutiles, no la inmortalidad del cuerpo físico, aunque la inmortalidad del cuerpo físico, la prolongación de la vida, era una preocupación notable para los egipcios y sobre todo para los taoístas. Nos decía muchas más cosas, Enrique, pero claro, es que... Ha abierto una caja, él. Le ha faltado decir, no porque diga lo mismo que yo, algo, un plano de conciencia, que eso sí, eso parece ser que sí, que es el amor, no hay otra. Pero ha hablado de Egipto, es verdad. Más, quiero poder opinar con razón que Egipto no es reencarnación, sino universo paralelo. Cuidado. Ellos no se reencarnan. Los que creían en esa civilización crearon un espacio mental de encuentro entre sus seres queridos basado en sus creencias. Y eso es finito. Durará, bueno, mientras vayamos al Museo del Cairo, vayamos a Ramsés II ahí conservado, a lo mejor dentro de los cuerpos que hablaba Enrique, uno de ellos es el Rem, el nombre. El individuo sigue vivo mientras se recuerda, es un hombre. Pero ellos crearon un universo paralelo, o sea, la cultura egipcia es fascinante porque ellos sí dijeron, como no sé cómo es el mundo de los dioses, voy a entronizarme con Osiris y volveré a tener lo mismo que tengo en esta vida, pero con mis seres queridos. Proyección mental y creación de un universo virtual, pero finito. Se diluirá con el tiempo y volverán a la reencarnación. Pero ellos han conseguido estar ahora en un limbo de reencarnación. Hay psiquiatras, psicólogos que utilizan la hipnosis regresiva, y digo regresiva a supuestamente vidas anteriores, para aliviar, curar traumas que manifiesta la persona actualmente. ¿Y psiquiatras? ¿Esto es así? Sí, psiquiatras y psicólogos que la utilizan sabiendo que es fantasía inconsciente y jugando con ella para ayudar al paciente. También, es verdad. Y con eso, si el efecto final es positivo, el único problema es saber evaluar correctamente al sujeto si lo que le has hecho creer no puede tener una incidencia en un futuro. Tener cuidado. Si tú eres escéptico, pero utilizas, por ejemplo, un caso que yo conozco, uno de estos terapeutas le dijo, vamos a volver a otra vida, porque siempre cojeaba y la medicina oficial no encontraba la génesis de su dolor. Le hizo creer que era cazador, se le disparó un arma en otra vida, porque iba a matar un animal, lo adornó de forma correcta, y entonces, automáticamente, este se disparó en la... y es el recuerdo de ese dolor lo que le hace la cojera. Aparentemente funcionó, porque se tranquilizó y mejoró. Pero ¡ay! Reverso tenebroso. No paró hasta apuntarse a un tiro al plato. Estaba generando un monstruo. A él, que no le gustaba disparar, empezó a decir, bueno, yo ya era cazador, no me quiero matar animales, pero hay que tener mucho cuidado. La manipulación mental tiene que ser neutra. Entonces, la forma de hacerlo es que solo intervenga el sujeto y que no se le manipule. Ninguna manipulación. Es difícil, ¿verdad? Pero es la única. Sin embargo, los conflictos se resuelven. Sí, pero aparecen otros. Es que, a ver, el índice de incidencia... Hay una cosa que quizá estamos en un medio de comunicación, pero normalmente nadie se cura de un trauma, hay que decir la verdad, sino que ese trauma se deriva. Si tú te has curado de un trauma, lo que habría que curarte es del hecho de traumatizarte. Claro. Esa sí es una buena curación. Estamos dando pequeñas pinceladas sobre la reencarnación, que hemos dedicado muchos programas a este asunto y lo seguiremos haciendo. Escuchamos una nueva opinión de otro investigador, escritor, también astrólogo, homeópata que ha estado en este programa, Ángel Alcalá, ferviente creyente también en la reencarnación, y esto es lo que reflexiona con nosotros sobre este asunto.
Bueno, la creencia en la reencarnación es básica en todas las religiones de la Tierra, incluso antes. Platón ya hablaba de la transmigración de las almas, porque él, como buen filósofo y alquimista que fue, sabía que el alma en una sola vida no tiene capacidad de aprender todas las lecciones que tiene que asumir para seguir evolucionando hacia otra de las muchas moradas que tiene el Padre, como dijo Cristo. En el propio cristianismo, la creencia en la reencarnación está presente hasta el segundo concilio de Constantinopla, 555 después de Cristo. En los incas se creía la reencarnación, en todos los pueblos precolombinos, por supuesto, entre los budistas, entre los hinduistas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta creencia tiene tanta polémica para ser admitida por Occidente? Mi opinión personal es que desde el momento en que la Iglesia y el poder político se aunan, no le interesa que el hombre sepa que puede seguir evolucionando, no haciendo caso a lo que dice el poder en la tierra, sino a lo que dice el poder en el cielo. Y ese es el origen de todas las persecuciones que han sufrido los heterodoxos, los gnósticos, los esotéricos a lo largo de la historia, porque siempre han sido incómodos para todo poder terrenal, disfrazado de religión o de poder político. Porque al no hacer caso al poder político temporal, por ejemplo, un cristiano español de hace 5 siglos podría decir, pues yo no voy a robar, matar, violar a estos indios porque voy a ir al reino de los cielos, sino que se podía plantear que eso le iba a originar un karma, una deuda, e iba a respetar a esos habitantes, porque eran sus hermanos. Pero no le interesó nunca al poder político que esa creencia se extendiera, jamás. Y ese es el núcleo de grandes disputas, incluso dentro del seno de la Iglesia y dentro del propio cristianismo. Los gnósticos han defendido siempre la creencia en la reencarnación. Y de forma muy sutil, otro padre de la Iglesia, en su escrito lo advierte. Otra cosa que no se le quiera dar esa interpretación porque no interese, pero ahí está, ahí está. Ahí queda clara la opinión del periodista Ángel Alcalá. Ricard, nos quedan minutos para finalizar el programa y me gustaría que acometiéramos esa experiencia. Ah, sí, 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 si quieres lo hacemos. Pero ofrécenos un titular, un último titular sobre el tema de la reencarnación, para que la gente medite más sobre este asunto e, insisto, hemos dado pinceladas pequeñas sobre este tema. Yo insisto, ya sé que puedo ser pesado. Si usted cree en el amor, usted cree en el amor, ese amor no se destruye. Eso lo digo yo, no. Millones están ahora hablando en este momento, cientos de millones. Solo hay reencarnación en el amor, el cuerpo físico no importa, las ideas tampoco. Y si fuimos ingeniero o paleto, da igual. Pero es como amamos, sí. Y eso jamás se destruye. ¿Vamos con la experiencia? Sí. Bueno, como hemos dicho, la empezaremos, la haremos y después saldremos de ella. Es para que la practiques en casa, es inofensiva. Sentados como estoy yo, cómodamente, estiramos los brazos. Bien, las manos abiertas, las cerramos. Par de veces esta flexión. Ahora vamos a cerrar los ojos, que eso solo míralo ahora. Yo lo haré, pero tú no lo hagas, sino no verás lo que hago. Vamos a cerrar los ojos. Respiramos profundamente, abrimos las manos, respiramos y con la mano derecha, 2 dedos. Lo paso en la frente. Y pienso que mi frente se afloja y se distensiona. Y que no hay tensión. Con la mano izquierda. Lo paso en la frente. Y todo el cuerpo se afloja y se distensiona. Y no hay tensión. Inclino la cabeza un poquito hacia adelante. Respiro. Cierro los puños. Aprieto ligeramente. Pienso que voy a eliminar esta tensión nerviosa. Cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Abro las manos
y abro los ojos. Me siento bien y tranquilo. Si lo has seguido y lo haces, notarás un beneficio que ahora no lo percibes, pero va a sorprenderte. Me encantaría, Ricard, que aquellos amigos que hayan sentido algo especial o hayan realizado esta experiencia, que nos la escribieran al correo electrónico del programa. Liberarse de tensiones, nada más. Aprovecho este momento para dar los datos de mis enigmas favoritos. Nuestro correo electrónico para que, ustedes si lo desean puedan enviarnos sus experiencias, como las de este momento, sus casos, sus historias, sus opiniones, sus sugerencias, críticas, lo que deseen a misenigmasfavoritos@gmail.com. misenigmasfavoritos@gmail.com y la página web de este programa donde pueden encontrar los contenidos de mis enigmas favoritos. www.misenigmasfavoritos.com. www.misenigmasfavoritos.com. Ricard, a cada personaje que pasa por aquí le preguntamos cuál es su enigma favorito. Y hoy le toca el turno a un buen amigo de este programa, doctor en ciencias químicas, que trabaja en el Hospital de Valencia, Vicent Guillén, y le hemos preguntado eso, ¿cuál es tu enigma favorito? Para mí quizás sería la vida de Jesús, ¿no? Creo que se ha hablado mucho de Jesús, hay muchas fuentes, pero ¿qué es lo que pasó en realidad? Eso es algo que siempre ha sido para mí un enigma, ¿no? Y poco a poco creo que he ido descubriendo detalles de la vida de Jesús más allá de lo que dicen los evangelios que me han hecho pues llenarme interiormente. El enigma favorito de Ricard Bru lo conoceremos en otro programa. Si tuviésemos que ofrecer un nuevo titular, una nueva reflexión para que la gente medite sobre ello, la hipnosis, aquella persona que se quiera acercar a este tema, ¿cómo ha de hacerlo? Pues es una llave para mejorar el concepto personal y tener información supraconsciente. Solo le digo una cosa, busque a alguien que te genere confianza, que sea capaz de mantenerla. Entonces ese es un buen instructor, nada más. Ha sido de verdad un auténtico placer mutuo, Ricard Bru, de tenerte en el programa. De verdad que me apetecía hace muchísimos años tener este encuentro sincero. Sí. Y sí, además sí. Con dos temas, como es la hipnosis y la reencarnación, que sigue estando en boga. Esto es permanente. Permanente está en la inquietud y la curiosidad del ser humano. Y felicidades por tu trayectoria, por tu trabajo, por acercar a las personas más sobre estos temas. Y ya sabes que este programa va a ser tu casa, así que cuando quieras, eres bienvenido. Pues te agradezco la invitación, de verdad. Y ya lo ves, yo soy muy cariñoso. Quizás eso lo desconocías, ¿no? Porque yo tenía una imagen, vamos a llamar, agresiva, ¿no? Pues el hipnotizador es muy cariñoso. Es todo lo contrario. Eso lo he aprendido con el tiempo, ¿eh? Quedémonos con eso, ¿no? Con el cariño, claro. Te veo en breve porque sé que vamos a hacer cosas en conjunto, ¿eh? Trabajaremos juntos. Muy gracias, Ricard. Y a ustedes ya emplazarles para una próxima ocasión. Hemos disfrutado mucho de hoy. Insisto, hemos dado pinceladas. La hipnosis es un tema bastante profundo y probablemente repetiremos con Ricard Bru en otro programa y hablaremos también de la reencarnación. Un placer. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Hasta la próxima ocasión. Que sean felices, amigos.